Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un video de todos los personajes de Chepe Fortuna. Estaremos haciendo un recorrido por todos los personajes, desde los principales hasta los secundarios. ¿Cómo lucen estos personajes el día de hoy? Comenzamos con el protagonista, Chepe Fortuna, interpretado por Javier Hatín. Tenemos a Niña Cabrales, interpretada por la hermosa Taliana Vargas. Hace su aparición el político más honrado, Aníbal Conrado, interpretado por Pedro Por eso yo Palacio. seré Aníbal Corrado, el más humanizado. Malvina, interpretada por la máxima Cristina Lilley. Hi everybody, just wanted to share with you. It's a sunny day in Bogotá today. I'm on my balcony. I was with my two cats. Yadira Cienfuegos, interpretada por Susana Rojas. Carlos Muñoz, quien interpretó en ese entonces a Don Jeremías. Lastimosamente, este actor falleció, pero aquí lo recordamos con mucho amor. Alfonsina Pumarejo, interpretada por la actriz Consuelo Luzardo. Tenemos a Doña José, la abuela de Chepe, interpretada por Judy Enríquez. Doña Úrsula, interpretada por Margarida de Castro. Margarida Castro, la máxima de máximas. La Virgen para salvarme, para sacarme de la oscuridad y llenarme de luz, y me dijo: tomo tu casa y tu... Petra de Mesa, la celosa, interpretada por la hermosa Lorna Cepeda. Tenemos al padre Tito, interpretado por el actor Bruno Díaz. Tenemos a Asunción Ovalle, interpretada por la actriz Adriana Ricardo. Ah, soy Adriana Ricardo y bueno, quiero mandarles a todos un abrazo solidario. Hay que estar muy pegados a Dios. Hace su aparición perfecta de Conrado, ahí la tiene. El corrupto del Caribe, Bruno Conrado, así luce el actor que interpretó a Bruno Conrado. Tenemos a Lucas de la Rosa, interpretado por Rodrigo Cadamil. Hola, soy Rodrigo Candamil y te invito para que te sumes a la campaña de Bogotá Solidaria, la gran donatón que se hará este domingo de 8 a... Rosalía Cabrales, interpretada por Mille Vergara, así luce el día de hoy. Hola amigos de Instagram y de Facebook. Bueno, Facebook que tengo Instagram. Bueno, ya aquí el cambio de pagar. Francisco Antonio el Paisa, interpretado por Luigi Icardi. La ley Pepe Sánchez, que es muy importante para todos nosotros, entonces que viva nuestro arte, nuestro talento. Reina Carolina número 1, interpretada por Mabel Moreno. Reina Carolina número 2, interpretada por Catalina Londoño. Hola, mi nombre es Catalina Londoño. Les quiero contar un poco de mi experiencia. Julio Mesa, quien interpretó al popular Chipi Chipi.
Mi madre es un poema de blanca cabellera que tiene a flor de labio. Tenemos a la señorita de Alta Alcurnia, Erlinda, Erlinda Fortuna, así luce el día de hoy. Bellacón, no me pidas que te olvide, interpretado por Beto Galvez. Hoy es viernes cultural, sí señor, no se separen, no se separen. Pierden el 50. Cindy Mesa, hija de Petra y el Bellaco, interpretada por Katy Rangel. Jorge Monterrosa, quien interpretó a Pastelito. Hola, soy Jorge Monterrosa. Y de pronto para ustedes, chicos, no saben un poco lo que yo he hecho, pero sus padres... Tenemos al duro, duro Pipedaza, interpretado por el actor Mejía. La máxima de máximas, Doña Concha. Don Antulio, allí lo tienen, como luce al día de hoy. Ay, Ocha, yo quería preguntarte una cosa. Yo así pensando, ¿no? ¿Qué será lo que pretende? Moisés Ovalle, de quien se sabe poco, interpretado por Rafael Cardoso. Goenaga, la actriz Goenaga, quien interpretó a Colombia. Gracias por el apoyo que me están dando a Tete Fortuna ahora en esta repetición, en este momento de cuál es. Omeris Arrieta, quien interpretó a Mijani, Colombia, Venezuela. Tenemos a la hermosa Milagritos, así luce el día de hoy la actriz que interpretó a Milagritos. Estoy muy feliz porque me invitaron a dictar mi taller de análisis dramático. Todos saben que soy actriz, pero no saben que... Gustavo Angarita, quien interpretó al doctor Arcadio. Aredis, estamos contigo en 2020, el éxito del mundo. Leila Chamorro, interpretada por la actriz Mónica Leighton, así luce el día de hoy. Monocuco, interpretado por el actor Juan Mauricio. El señor Cara de Susto, así luce el día de hoy, Cara de Susto. Obeida Benavides interpretando a Candelaria Bolívar. Pues estaba muy puesto en razón que mudando su señor Sal, mudase él también el nombre y le cobrase famoso y destruido como conveniente. Néstor Alfonso Rojas interpretó al Guajiro antagonista. Cepeda interpretado por el actor Julio Delmar, quien lastimosamente también ya falleció. Angulo interpretado por este actor, así luce el día de hoy. Ximena, amiga de Niña Cabrales del Acuario, así luce la hermosa mujer el día de hoy. La chismosa Pepa Piñeres, así luce el día de hoy la actriz que interpretó a Pepa Piñeres. Tenemos a la Cuca Barraza, así luce el día de hoy la actriz. A Encarnación, así tienen puesto la actriz que interpretó.
La Chiqui, interpretada por este actor. Matilde, viuda de Rosa, interpretada por Janet Balman. Reina Victoria Daza, hija de Pipe Daza y Reina Carolina. Y por último con ustedes, Lorena Meritano, quien interpretó a la tía Mir. Todo ha sido todo por hoy, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Chao, chao.